Schroeter, caballero, librero, editor, escritor, investigador musical, profesor mercantil y muchísimas cosas más. Mi personaje de hoy, nacido en un año del siglo pasado en Tacira, en Villarrosa, ha dedicado la mayor parte de su vida en promocionar la cultura y, en muchos casos, haciendo de Quijote, enfrentándose a los molinos de viento. Durante casi 60 minutos vamos a tener la posibilidad de poder entrar en el interior de Pedro, que les puedo asegurar que no van a tener tiempo para el aburrimiento. Pedro es un libro abierto en donde podremos leer sin mucha dificultad sus vivencias, sus pensamientos, por esa gran facultad que tiene de transmitir. Pero vamos, no perdamos tiempo, vamos a escucharlo. Les prometo que no se arrepentirán. Pedro, ¿cómo recuerdas tu infancia? Además, porque tú naces en la capital. No. Yo soy de Tafira. O sea, soy de Tafira. Siempre de Tafira. Siempre de Tafira. Nací a la altura del kilómetro 9 en una casa roja de tipo moruno que se llama Villa Rosa. Ahí nací. Y curiosamente, el médico que atendía a mi madre en mi casa era don Juan Guerra, del Río. Don Juan Guerra. Tenía el despacho en la calle. En la calle Bravo Murillo. En la calle Bravo Murillo. Porque, fíjate, además, hacemos el inciso. Mi madre fue la primera clienta que tuvo cuando abrió el despacho. Claro, nosotros, mi madre vivía en Bravo Murillo, él abre el despacho y fue la primera clienta que entró, muy pequeñita ella. Y a partir de ahí, ni ella ni sus descendientes nunca pagaron, él nunca quiso cobrar la consulta. Y nosotros íbamos de pequeño con don Juan Guerra y nos atendía y siempre decía a mi madre, ¿cuánto es, don Juan? Venga, venga, Maruja. Arranca que no, aquí tú no pagas. Una persona muy entrañable, muy, un vozarrón muy fuerte, ¿no? Pero muy entrañable. Y entonces, pues, lo cierto es, la anécdota está en que había un señor en el jardín de la casa esperando que don Juan Guerra terminara con mi madre para llevárselo corriendo para atender a su esposa, porque iba a dar a luz también, y con el tiempo, pues, ese amigo, ese chico, pues al que le llevo 3 horas y media de vida por delante, cosa que a él le fastidia mucho, pues nos conocemos desde siempre y siempre pues hemos coincidido en el colegio y hemos coincidido en las cosas que, las vueltas que da la vida. Pero sí, yo tengo unos recuerdos muy, muy, muy bonitos de esa casa. Los 5 primeros años yo los viví en Villarrosa. No más la casa tenía un tenis. Yo aprendí a jugar el tenis con una raqueta de aquellas antidiluvianas que pesaban más que yo, que había que cogerla con 2 manos, porque antiguamente las raquetas eran... Mi abuelo era un anglófilo 100% y le gustaban todos los deportes, incluso organizaba los torneos de verano de tenis. Y bueno, era una vida muy típica de una época, ¿no? ¿A qué jugaban los niños en aquella época? ¿A qué jugaban los niños en aquella época? Pues jugaban al escondite, jugaban a, yo qué sé, bueno, jugábamos a los indios con caña. Yo una vez me enterraron una aquí en el cachete, nos hacíamos 20.000 perrerías, jugábamos con tiraderas, las bombillas de las lámparas de las farolas, que no eran farolas, eran unas lámparas muy grandes, como una pantalla muy grande, una bombilla pequeñita de la carretera, pues era ver quién rompía más bombillas. Y cosas de ese tipo. Después había un juego muy bonito, claro, que no juego hoy en día, ¿no? Las acequias que corrían por la carretera del centro, pues había algunos tramos que pasaban por debajo de unas piedras, ¿no? Y entonces echábamos a correr, pues, con el agua que corría, porque corría siempre agua, pues unas hojas con un distintivo, a ver qué hoja llegaba primero al final del recorrido, y con eso pues nos entreteníamos. Yo recuerdo jugar también con una cosa que a la gente le parecerá una estupidez, y era delante de una escalera. Cogíamos las babosas, los caracoles, que hoy en día le llaman caracoles, pero en mi época se llamaba babosa, que es el caracol grande de color marrón,
Y entonces hacíamos carreras de babosas, y las pobres babosas las hacíamos subir los escalones a ver quién llegaba. Claro, por supuesto, se quedaban, agarraban, se metían dentro de la caparazón y nos ignoraban totalmente. Y recuerdo, pero un recuerdo muy, muy importante fue en esa casa. Recordaré que vi el primer eclipse de sol total. Fue una cosa muy interesante porque me quemé los dedos, porque en esa época la cuestión estaba en que cogíamos trozos de cristal, los echábamos en una hoguera, los cristales se ahumaban y con ese cristal pues mirábamos para ver el eclipse. Y claro, yo, idiota de mí, de pequeño, pues cogí el cristal recién ahumado y me acuerdo de estar viendo el eclipse con los dedos metidos en agua porque... Pero fue un espectáculo que además me llamó poderosamente la atención. Yo era muy pequeño todavía, no recuerdo la edad que tendría, pero hay un detalle también que me llamó muchísimo la atención. Fue, estábamos viendo el eclipse al lado de unos gallineros y ver cómo las gallinas se subían al palo a dormir, creyendo que venía la noche, ¿no? Son detalles que no se te pueden olvidar. Uh-huh. Y después otro también un fenómeno de la naturaleza muy curioso fue, eso yo creo que sería ya mayor, eso debía tener a lo mejor algún fin de semana, que era cuando yo subía, porque mis abuelos seguían viviendo en esa casa, un ciclón, un verano de estos muy calurosos, y recuerdo que estábamos todos en el tenis se veía, en una vista que por un lado se veía incluso hasta, claro, había muy pocas casas, entonces eso se veía bastante como el mar hacia el sur de la isla, ¿no? Y estando allí, de buenas a primeras, vemos que se empieza a levantar como una nube de tierra a ras del suelo y que empieza a avanzar y empieza a avanzar y empieza a avanzar y empieza a avanzar. Y bueno, primos míos pequeños agarrados a unas latadas donde estaban colgadas las uvas, hubo que bajarlos porque el viento se los llevaba. Habían dos araucarias inmensas en el jardín, prácticamente curvadas. Y en ese momento, pues recuerdo de personas que vivían por los alrededores en pleno follón, llegarse a casa a preguntar si había o no habían esto pasado algo, si estaban todos bien y todas esas cosas. Y la anécdota más graciosa es que mi abuela tenía una mujer de ¿cómo se llama? De servicio, ¿verdad? Uh-huh. que era patizamba, las piernas eran todas curvadas. Una señora siempre se estaba quejando de que no podía caminar. Y yo recordaré que aquella señora estaba al fondo de la pista de tenis y fue la primera que llegó a la puerta cuando vio la nube de tierra aquella que venía y se nos iba a comer a todos. Fue una cosa espeluznante. Yo no recuerdo un fenómeno atmosférico de ese calibre, uh-huh. Porque antes aquí en el Tafira predominaban fundamentalmente los días de calor, lo que le llamaban el levante. Recuerdo estar en Tafira y decir, no subas hoy a Tafira porque hace un levante horroroso. Y el método de comunicación que sí tiene es muy interesante de esa época es que nos comunicábamos todos mediante una centralita que había en Tafira, un poquito más abajo donde vivía yo, y cada persona que llamaba de Las Palmas comunicaba con la centralita, y la centralita pues le decía, central, me pone usted con el número 9, el 9 era el número que teníamos en la casa en Villa Rosa, ¿no? Y la que estaba en la centralita, que se conocía la vida y milagros de todo el mundo, se permitía el lujo en determinado momento decir, no le puedo poner porque todos se han bajado ya para Las Palmas. O sea, que se conocía a través del teléfono la vida de mi lado, quién estaba en su casa, quién había salido, si se habían ido, si no estaban, si había muerto alguien, de lo que sea. O sea, que era una cosa de andar por casa, pero era una delicia. Los lecheros
venían a lomos de mulo con las lecheras cargadas a venderte la leche por las casas. Venía un señor con unas hojas de llameras, con unos trozos de mantequilla que no eran normales, que aquello era una cosa. Yo recuerdo tomarme los trozos de mantequilla crudos, los comíamos los trozos de mantequilla. ¿Y cómo recuerdas, Pedro, las Navidades de aquella época? Bueno, Navidades de una forma bastante particular, porque mi padre era alemán, yo tuve apellido alemán, y mi padre implantó en casa la figura del Papá Noel. O sea, era una cosa que por entonces no se llevaba en absoluto, y eso ya vivíamos nosotros en Las Palmas, en la zona de Vegueta, y entonces había un hermano de mi madre que hacía de Papá Noel, y llegaba todos los años envuelto en una manta color rosa, que nos daba a todos un pánico horroroso, porque además se asomaba por el cierre que había en el patio de casa y: hola, mis niños, ¿cómo están? Y todos nos echábamos a temblar, nada más que ver aquella cara que aparecía arriba con una máscara de cartón. ¿Cómo está, Papá Noel? ¡Ay, el frío! He pasado un frío horroroso para llegar aquí. Luego bajaba por una escalera, que era todo un espectáculo verlo bajar todo encorvado con un palo de no sé cuánto, y llegaba y lo sentaban, y entonces venía la parte más complicada, que era: vamos a ver, empezaba a llamar a niño por niño, y cada niño por niño era con el Papá Noel, teniendo que confesar si había sido bueno o no había sido bueno, si había hecho, si no había hecho, y luego la consabida cancioncita que había que aprenderse todos los años para cantársela al Papá Noel, que aquello era de película. Y en principio comenzó con muy poquitos niños, y bueno, pues terminó cada vez con más. La fiesta constituyó una tradición y fue una cosa muy, muy bonita, que realmente, pues, en fin. ¿Y los reyes se celebraban a su vez? ¿O en aquel momento sí, tu padre decía sí, que el sí, Papá sí, Noel sí. No, se celebraban también, de hecho, en casa la costumbre era hacer en nuestra casa hacer un regalo más fuerte, más fuerte, no, en Navidad, en Papá Noel. En Navidad, Papá Noel, que en Reyes, ¿no? Uh-huh. Y luego sí, también te ponían un regalo en Reyes, que era algo de lo que siempre hablábamos, decíamos que es una pena, porque te ponen el regalo y al día siguiente tienes que ir al colegio y ya, claro. Y ya no podía disfrutar de los regalos, y ya, ¿verdad? Era otra cuestión, ¿no? Pero muy curioso. ¿Cómo es tu llegada al colegio? ¿En qué colegio empiezas tú? Pues a mí me llevaron mis padres al colegio de los jesuitas, porque vivía a un tiro de piedra, aunque no estaba abierta todavía la calle del que se llama hoy Francisco Hernández González, que comunica los antiguos juzgados, uh-huh, con la calle Agustín Millares. Yo vivía en la calle Agustín Millares, frente por frente a la Guardia Civil, que entonces estaba en esa calle. Y la verdad es que teníamos que dar un rodeo, subir toda la calle Doctor Chill, coger Reyes Católicos y bajar por la calle Juan Edoreste hasta llegar al colegio, o bien ir por La Marea. La Marea era un espectáculo, porque entonces no existía, como natural y lógico, la avenida marítima. Había como una especie de callejón que corría al lado de La Marea, y era todo un cúmulo de recuerdos maravillosos el ir allí a tirarle piedras a los cangrejos, estar allí, ver desechos que llegaban a la orilla, el ruido del mar arrastrando los callados, que era algo asombroso, que llegaba incluso hasta mi casa. Yo vivía un poco más arriba, el ruido de los callados era tan fuerte que te llegaba. Y luego lo de toda la vida, de oír decir que, bueno, que la humedad que se nos metía por las casas, y las casas todas llenas, sobre todo los zaguanes, con muchas humedades, decían que era de eso, pero realmente de lo que era porque las casas de antes las hacían con arena de la playa, las cogían de la zona, y la arena esa estaba húmeda, y con lo cual conservaba la humedad en la construcción. Entonces todas las paredes de casi todas las casas de Vegueta eran todas llenas de un moho blanco, casi siempre chorreando las paredes. Eso lo recuerdo perfectamente, ¿no? ¿Y en los jesuitas te mantienes hasta estudiar bachiller? En los jesuitas estuve como
Pues toda la vida, mi juventud, porque empecé, entré allí con 5 años, creo que fue, sí, 5 años, porque antes no se iba hasta el colegio, hasta los 5 años. Y que es una de las penas que tengo yo hoy con mis nietas cuando las veo tan pequeñitas ya yendo a los colegios. Estuve hasta preuniversitario. Cogí 3 planes de estudio. Uh-huh. Un primero que cogía pues prácticamente toda la preparatoria, le llamaban, eran 4 clases de preparatoria antes de ingresar. En primero cogí un cambio de plan, el cambio de plan, hubo otro nuevo para el cuarto de bachiller o quinto de bachiller, en fin, un cúmulo de cuestiones. Pero a mí particularmente, sin contar, sin decir que me fue ni bien ni mal, porque realmente en el colegio hoy en día se acuerdan uno de las cosas mejores y se olvida de las peores. Siento, sinceramente, aunque no tengo nada que echarle en contra al colegio este, siento que mis padres no tuvieran tenido la visión de que subiendo un poquitito más la calle de Doctor Chile estaba el colegio Viriclavio, que era un colegio con una mayor tradición liberal y con un tipo de profesorado que yo particularmente a lo largo de mi vida pues luego he echado un poco en falta ese arranque que hubiese obtenido quizá por conocimiento de otros que han estudiado allí, lo he echado en falta. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Acabamos de escucharlo en los primeros minutos de la entrevista y como les había garantizado, nos ha transportado a su mundo sin ninguna dificultad y en el que el entrevistador ha sido un convidado de piedra, lo cual me enorgullece, ya que en ningún momento ha sido distante, sino al contrario, integrado en la conversación, olvidándose de las cámaras de televisión. Pedro en estos minutos nos ha relatado con todo lujo de detalle su infancia en Villarrosa, aquello que le marcó como el famoso eclipse de sol o el Papá Noel tan desconocido en aquel tiempo. Su paso por los jesuitas en donde estudiaría hasta el preuniversitario y sus posteriores estudios mercantiles. Reconozco que Pedro me logra llevar a ese estado relajado, el que no parece que transcurra el tiempo y que no deseas que se acabe. Pero todavía nos queda más tiempo para seguir con él. La juventud, ¿cómo era en aquella época? ¿Existían los paseos por Triana? ¿Existían los bailes de juventud? ¿Cómo era? Hombre, era una etapa muy bonita, ¿no? Pues la etapa esa de las primeras, le decíamos, mi madre le llamaba los flirts. Los flirts. Los primeros
flechazos, los flair. ¿Has tenido un flair hoy? Era una pregunta. Pero sí, la calle Triana era una calle maravillosa, era la calle en ese momento, en los paseos de Triana había circulación, al principio en doble sentido, ya después se cortó y se hizo nada más que viniendo del puerto al mercado, y hasta terminar ya por hacerse peatonal. Pero cuando ya se hizo peatonal, ya yo no paseaba en Triana, eso ya había pasado la historia, pero habían cosas muy, muy bonitas. Y era el irte a un cine de sesión continua, Cairasco, por ejemplo, allí al final de mayo. Con dos películas. Ponían dos películas y entonces a la salida del cine, pues, irte a pasear a Triana. Eso era una maravilla. Y por cierto, en el Cairasco casi siempre, por lo visto, debían haber comprado una película que se llamaba El desertor del Álamo, interpretada por Glenn Ford, que curiosamente yo la vi como del orden de 20 veces, porque la ponían cuando no tenían otra película que poner, te ponían El desertor del Álamo, y estábamos ya de la aventura del Álamo, ya no la sabíamos de memoria, ¿no? Lo mismo que en el cine Triana, donde está actualmente la Galería Loren, creo que se llama, era un cine maravilloso. Era el cine de los ligues, porque era un cine muy particular. Entrabas y cuando entrabas te encontrabas al público mirándote, porque entrabas como un poco como si fuera por debajo de la pantalla, ¿no? Y bueno, ahí iban las parejillas de la calle Triana y todo eso. Y allí la película que ponían casi siempre era una que también recuerdo, Así son ellas, que era una película de Liz Taylor, niña pequeñita, y El padre de la novia. Eran las tres o cuatro películas que siempre ponían, y siempre eran también una serie de películas que o sea, veía. Lo de menos era la película, en el fondo, ¿no? Hombre, digo, lo para que la parejita. Sí, lo que sí, no, bueno, eso, ahora sí, la parejita, me estoy acordando del cine, porque el cine Triana además tiene una característica especial, y es que no tenían nada más que un disco para ponerlo durante el descanso. Es decir, te ponían los anuncios, anunciando las próximas películas, o el limpiametales Netol. Pero siempre un cartel. Con carteles que los quitaban y los ponían, y después una música de fondo. La música de fondo era una canción que además nos las aprendimos todos con el ruido de fondo del propio disco ya gastado. Y era algo así como, campanitas de mi aldea. Campanitas de mi aldea. O sea, con el ruido, del disco. Y luego había una cosa muy curiosa en los cines de estreno, muy normales, y era el que de buenas a primeras y en plena película, estaba proyectando una película, aparecía un cartel encima de puesto, escrito a mano, que decía, y a veces con falta de ortografía, que decía, al doctor Stahl que salga, que lo está esperando una cliente que se le ha puesto de parto. O sea, que lo usaban también como... Y entonces, pues claro, la gente se enteraba que fulanito de tal, que estaba en el cine, y salía corriendo, se sentía un ruido de una butaca, se corría la butaca, pum, y un señor que salía corriendo por el cine para afuera, ¿no? ¿Y los bailes? ¿Cómo era? Y luego después nos íbamos a pasear a Triana, porque eso es lo importante, ¿no? Lo de la Triana. Y claro, yo recuerdo, por ejemplo, tropezar con la chiquilla que uno más o menos la tenía uno filada. Observar. Y entonces... cruzabas con ella, adiós, la cosa de esa, y entonces uno echaba a correr, subía una de las calles, daba la vuelta otra vez por la otra calle para volverse a encontrar otra vez de frente, y eran unas carreras que nos teníamos siempre, que si uno corriendo por la calle Perdomo, si el otro subiendo por la otra, cogías bien y clavijo, volvías otra vez a bajar a Triana. Y las chicas no se extrañaban de que volvieran. Las chicas no eran bobas, se daban cuenta. Se daban cuenta que la cabrona se la había pegado a la persona. Cuenta. Y de esa época datan precisamente todos los bailes. No habían bailes como hoy en día, no habían salas de fiesta ni nada de por el estilo, ¿no? Entonces los bailes los organizábamos en nuestras propias casas. Las reuniones, los guateques, que después se le puso ese nombre, ¿no? Entonces cada uno ponía una cantidad de dinero. Normalmente siempre poníamos eso, cinco pesetas. Reuníamos, pues, los varones eran los que ponían el dinero, las chicas no pagaban, las chicas las invitábamos. Costaba trabajo que vinieran algunas, pero bueno, cuando venían, pues lo pasábamos bien, ¿no? Y entonces con ese dinero íbamos a la tienda de la esquina y nos comprábamos los ingredientes para hacer un cap.
el campo, pues se mezclaba un poco de coñac, se mezclaba un poco de vino, se mezclaba fruta de esta, trozos de fruta que se ponían, y bueno, pues se le ponía bastante alcohol para que para animar, ¿no? Y para poder bailar y todas estas cosas, ¿no? Me acordaré en una ocasión muy célebre que yo iba a comprar todo esto a la tienda de la esquina y claro, los productos los comprábamos a granel, no eran botellas de vino perfectamente encetadas y todo, bueno, no, era, me pone un litro de vino, un litro medio, no sé cuánto de coñac, y nos puso, para que vean las condiciones higiénicas del momento, ¿no? Nos puso el vino, creo, recordar, en una botella que había tenido petróleo dentro. Entonces, claro, aquel día nos fastidió el invento, el baile nos lo fastidió el desgraciado aquel de la tienda, ¿no? Porque encima no nos quiso devolver el dinero. Ajá. El CAPS olía a petróleo, que era... Que nadie se lo tomó, claro. Nadie se lo pudo tomar. Y al final tampoco el baile funcionó. Y el baile funcionó. Pero bueno, como una anécdota muy importante y muy graciosa, fue el primer baile que organizamos en mi casa. Yo recuerdo que mi madre estuvo enseñándonos a nosotros, a mí y a mis amigos, a bailar y a saber cómo se cogía una pareja antes de que llegaran las chicas. Y todos éramos muy patosos, claro. Normal. Y por supuesto mi padre, ¿no? Mi padre tenía la entrada prohibida, había una escalera de servicio y él entraba por la escalera de servicio y salía por la escalera de servicio. O sea que no había vigilancia. No había vigilancia y todas esas cosas, pero bueno, la fiesta se organiza. ¿No? Sí. Llegamos ya a tu etapa profesional, tú terminas tus estudios. De comercio. En comercio, sí. Y llegas a tu etapa profesional. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Trabajar? Bueno, yo ahí, no sé, es un poco complicado. Vamos ahora con la perspectiva de hoy en día, es más fácil decirlo, ¿no? Yo estudié comercio, efectivamente, pero estudié comercio porque cuando yo acabé el preuniversitario, si yo le digo a mi padre que lo que quiero estudiar es director de cine, pues me manda, me manda a freír espárragos tranquilamente. Directamente. Y entonces pues yo me quedé siempre con la gana de director de cine, cosas de teatro, cosas de todo eso. Fue un mundo que yo me fui fabricando. Y con tal de irlo logrando, pues iba cogiendo atajos, iba por aquí, iba por el otro lado, y me metía en compañías de teatro de aquí, hacía un poco de teatro, tuve la inmensa suerte, entre comillas, de que nunca se estrenó una obra en la que yo intervenía, porque no sé qué es lo que pasaba, yo decía, pues era un medio gafe y no se llegaban a estrenar. Y al final, pues pude hacer una serie de cosas, pasado el tiempo, que de alguna manera me acercaban al teatro, me acercaban al cine. Era, por ejemplo, tener una librería, ¿no? Tuve una librería. Pero fue tu primera iniciativa. Mi primera iniciativa, bueno, fue estudiar comercio, y entonces ya yo me fui a... Preparándote. Me fui a Madrid para hacer unos cursos de librero. O sea, que tú ya tenías la intención de... Sí, por lo menos por ahí, porque durante el servicio militar había conocido a un muchacho de Madrid y me había dicho, hombre, tú no conoces los cursos que hay para hacerse librero y tal. Y entonces lo hice, me fui a Madrid, los hice en la Biblioteca Nacional. Soy el único librero diplomado en todas las Islas Canarias con esos cursos. Después, al cabo de un cierto tiempo, ya dejaron de hacerse o de convocarse. Y fue una enseñanza muy, muy interesante, muy, muy superficial, pero muy interesante, que a mí me sirvió de mucho para la librería, en el sentido de que siempre consideré que el espejo perfecto de una librería era su escaparate, y era lo que más había que cuidar, independientemente de saber de lo que te tenías entre manos para no meter la pata, que también la metí. Pero un escaparate siempre fue mi preocupación en los casi 20 años que tuve la librería Larra en la calle Constantino, porque sabía que el escaparate era lo que más vendía, y efectivamente las ventas se producían gracias al escaparate y el cambio de los libros en el escaparate. Yo siempre estaba moviendo el escaparate a diario, siempre era quitando, poniendo, ¿no? Y bueno, pues esa fue la aventura. Por medio de la librería aprendí todo lo que sé,
y por medio de la librería pues conocí literatura, leí, conocí muchísimas personas, tuve la inmensa suerte de que pasaran por la librería personas como la poetisa Gloria Fuertes, y Miguel Delibes también pasó por la librería en esa época, yo qué sé, el filósofo Salvador Pániker fue otro también de los que pasó, la gente ya incluso cuando venía alguien a Las Palmas pues se sentían la obligación de traerlos por la librería, en la librería hay un libro de firmas y firmaron muchísima gente, Pablo Serrano, el escultor, fue otra de las personas que firmó, hay muchas firmas, ¿no? Y digo que la librería fue además por otro lado mi modo de vida y por otro lado una cosa muy interesante a los niveles de la historia local, porque fue una librería muy comprometida con el libro, en sentido de que por las circunstancias de la época en que se desarrolló la vida de la librería, que era todavía durante la época de la dictadura franquista, pues mi teléfono estaba intervenido, el teléfono de la librería lo tuve intervenido durante muchísimos años, yo lo sabía, incluso cuando la gente me llamaba y me decía alguna cosa así, digo, mira, no sigas porque el teléfono está intervenido, ven por aquí y me lo dices de vivo a vos, o sea que era ya un poco la cuestión. Y yo me preciaba utilizar, como digo, el escaparate muchas veces para anunciar cosas o para protestar de cosas que sucedían. Por ejemplo, recuerdo una huelga de aparceros en el sur. Entonces yo ponía en el escaparate el ejemplo que recuerdo ahora. Un título que se llamaba, era una el sur, pero la huelga era a nivel del archipiélago, ¿no? Ponía un título que decía, de Hölderlin, el filósofo, decía el archipiélago, me parece que se llamaba. Al lado ponía un librito en donde aparecía la palabra huelga, cosa un poco extraña en esa época. Y al lado un libro donde se decía cómo se cultiva el tomate. Entonces, de esa manera, pues estaba dando a entender que había cosas que por supuesto no se hablaban en la prensa ni se hablaban de cosas de ese tipo, ¿no? Pero Cierro la librería porque había hecho ya en la librería lo que tenía que hacer, desde editar libros, escribir libros, distribuir libros y vender libros, ¿no? Y sobre todo relacionarme con el público, que yo creo que eso fue mi gran centro de enseñanza, lo constituyó la gente. Yo, sin lo que me contaba la gente y lo que me decía la gente, yo particularmente no hubiera progresado en absoluto, ¿no? Y entonces la librería la cierro porque ya me resultaba prácticamente imposible la cuestión de llevar la librería y una nueva actividad que estaba empezando por entonces, fruto de aquello que no había podido hacer en mis años juveniles de cine, fue intervenir como asesor musical en un programa de televisión en Madrid. Era una cosa que yo había propuesto aquí, como pasa siempre, que nadie es profeta en su tierra, y como digo yo, y aquí me lo es mucho menos, y lo propuse en Madrid, me aceptaron enseguida y estuve 2 años en un programa, haciendo programas de música clásica, que fueron un poco el antecedente de lo que hoy en día pues practico, que son conferencias sobre música y cosas de ese tipo. Pero vuelvo y repito, siempre partiendo de la base de que es el cine lo que me hubiera gustado. Soy un forofo del cine, el cine lo practico, digamos, un poco en las conferencias que doy, hago películas, hago teatro, porque me gusta que la gente cuando hay conferencias pues que no se limite a simplemente a ver a un señor sentado hablando, habla que te habla, sino a la gente hay que mostrarles, hacerles sacar un lado teatral de la cuestión que tú estás explicando, el lado cinematográfico y cosas por el estilo, ¿no? El cine yo creo que es una de mis grandes pasiones. Y bueno, de joven recuerdo ir los domingos, que era, no había televisión por supuesto, pero 3 veces al cine, a las 3, a las 5 y a las 7. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias.
No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Lo que les decía al principio de su pasión por la cultura, nos lo comentaba con esos 20 años al frente de la librería Larra, en la calle Constantino, símbolo de la cultura en la capital Gran Canaria, en donde pasaron famosos escritores, músicos e incluso algún político, como el fallecido Juan Rodríguez Doreste. ¿Cómo su pasión por el cine le llevó a Madrid y dónde su paso por Televisión Española dejaría huella? Pedro y su inquietud en la vida ha sido un torbellino que los años le han dado para desarrollar muchas cosas y permitir su realización personal. Su manera de comunicar nos ha embelesado y si no es por las señales de mi compañera en la cámara, se nos pasaría el tiempo sin hacer los saltos programados en la escaleta de la grabación. Queremos seguir escuchando a Pedro. Pedro, ¿cómo te sientes en la actualidad? Pues bueno, me siento bien en el sentido de que estoy haciendo una serie de cosas que son las que me gustan hacer, todas ellas íntimamente relacionadas con la cultura, pero por otro lado, si tengo una alegría por estar haciendo lo que estoy haciendo, no dejo por otro lado de tener una tristeza por ver los palos que se está llevando la cultura. ¿Te ha quedado algo por hacer o lo que has hecho te arrepientes de algo? Arrepentirme, bueno, más que arrepentirme, me hubiera gustado poderme dedicar de lleno al cine, pero por otro lado he encontrado una serie de sustitutos perfectos como son las conferencias que doy, mi etapa de librero que fue interesantísima y todas las cosas relacionadas, como digo, con la cultura que me han enriquecido muchísimo y sobre todo, y por encima de todo, lo que ha traído de conocimiento de una serie de personas relacionadas con la cultura, ¿no? Uh-huh. Que eso para mí ha sido todo lo que soy, simplemente. ¿Tiene muchos amigos, Pedro? Amigos, yo creo que los amigos no los tengo yo, la gente se siente más amiga mía. Y yo de la gente, yo me comparto con la gente, me gusta compartir con la gente lo que tengo y punto, y se acabó. Y no me preocupa esa idea que a lo mejor puedas tener o has tenido años atrás de hombre, me gustaría tener amigos, más cantidad de amigos. Yo tengo mis amigos, ellos saben quiénes son y punto, y se acabó. No me preocupa mucho la idea de tener o no tener amigos. ¿Y enemigos, Pedro? Enemigos seguro que los tengo y de sobra, y los conozco. Y por la simple y llana cuestión de quererme dedicar a la cultura, pues lógicamente hay personas que me ven como intruso por meterme en un campo que ellos cultivan o que ellos se creen que son dueños y señores, y entonces pues claro, lógicamente ahí ya tengo un enemigo, ¿no? Y yo qué sé, yo podía contar miles de anécdotas con respecto a eso, pero elijo una así un poco al azar.
yo estaba haciendo, y de hecho sigo haciendo, una investigación sobre los compositores no canarios que han compuesto para las islas, que ya tengo reunido una gran cantidad de ellos, y es algo que pretendo algún día publicar. Y estando en Tenerife, fui a visitar a un señor, hijo de un antiguo director de banda, y nada, me estuvo enseñando el material que conservaba de su padre, muy interesante, material grabado, fotografías, partituras, en fin, bastante interesante. Entonces, claro, yo le decía, pues mire, claro, el problema es que yo me encuentro aquí en Tenerife y pues no sé lo que, si usted me deja esto, yo voy a un sitio, saco una fotocopia, o si usted se fiara de mí y yo le devuelvo esto una vez que yo haya copiado la música, en fin, cosas así. Entonces se me quedó muy, muy, muy serio mirando para mí y me dice al final, dice, ¿sabe lo que le digo? Que se lo voy a dejar todo a pesar de las presiones que tengo para que no le den nada. Oye, ya con eso quedó aclarado. Pedro, ¿qué piensas de la política? Yo soy muy desengañado con la política. Mi único norte es la cultura. Y cuando pero influye en la cultura. Y por eso lo digo, que como mi norte es la cultura y veo que la cultura es la cenicienta más arrapastrosa que puede existir por la consideración que se le tiene desde la política, pues lógicamente me produce un cierto malestar, hastío, y no desengaño, porque ya a estas alturas de la vida uno ya, el desengaño ya es una cosa que ya lo tiene superado. Pero sí me da pena por la gente que lucha por la cultura y que ve en la cultura un modo de vida y un modo de realizarse, esa dependencia que todavía parece que existe con respecto a la política o los políticos o el sistema de gobierno de turno o lo que sea. Y pienso que la gente tiene que plantearse de alguna manera el ser lo suficientemente independiente, sacar recursos de donde pueda y sobre todo ser lo suficientemente independiente y libre para hacer la cultura que quiera hacer. No puede uno, como tantísima gente hay, estar esperando siempre una subvención. Comprendo que hay veces que no le queda a uno más remedio que esperar por una subvención, por alguna cosa de este tipo, ¿no? Yo me cansé de esperar. Me cansé de esperar de muchas, muchas ayudas, y salvo en una ocasión que tuve una para este mismo proyecto de los compositores foráneos que han compuesto para las islas, que me permitió indagar en dos bibliotecas en el extranjero. De resto, todos han sido trabas y todo es un problema, y te llevas patadas por todos sitios y presentas proyectos que después resulta que se han perdido, por decirlo finamente, ¿no? Sigues teniendo en la actualidad muchos proyectos, ¿no? ¿Eres muy emprendedor? Sí, yo creo que soy consciente de que vivo la década de los 70 y me gustaría sentirme activo en esa década, que ya después va a ser un poco complicado, ¿no? Y entonces sí, tengo muchos proyectos. Proyectos de conferencias, proyectos de edición de libros. Ahora publico, pretendo editar que salga editado el mes que viene un libro sobre un barítono gran canario que estuvo en la guerra de Filipinas, que creo que es un hallazgo interesantísimo, porque no solamente por el valor suyo como músico, estrenó varias zarzuelas del maestro Tejera y bueno, y estuvo muy relacionado con la Sociedad Filarmónica, y, en fin, de lo cual no se sabe prácticamente nada, sino porque este señor tuvo la feliz ocurrencia de escribir un diario de su viaje desde Gran Canaria hasta Filipinas, que duró 45 días. Y bueno, te hace una descripción desde que sale del puerto de Las Palmas, llega a Cádiz, coge un tren, tarda como 4 o 5 días en trenes con paradas por aquí y por allá en llegar a Barcelona. En Barcelona coge un barco que luego, y él con el barco hace una descripción del paso por el canal de Suez, que es para mí uno de los primeros canarios, si no el primero, que describe el canal de Suez a los pocos años de haberse inaugurado. Y luego interviene en los acontecimientos en Filipinas,
de una manera tan activa que luego yo considero que es una cosa muy interesante, pero eso es uno de los proyectos. Después están los proyectos que tenemos de los lunes culturales del Real, de la Asociación del Real de las Tres Palmas, dentro del museo de el poeta Domingo Rivero, que está haciendo una labor, yo creo que, vamos, que es un ejemplo para imitar a todo el mundo. Todo Pepe Rivero. Que es lo de Pepe Rivero. Y 20.000 cosas más, pero bueno, no, son cosas que van saliendo y que, punto, ahí están. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado, Pedro? ¿Recordado? Pues como una persona, eso, identificada con la cultura, preocupada por la cultura, preocupada por las, porque se conserven cosas de nuestro patrimonio cultural. En definitiva, nosotros somos lo que somos gracias a lo que otros señores antes que nosotros hicieron por nosotros en esta isla, o en estas islas, y nos dejaron todo un legado, y nosotros digamos que nuestro deber es que ese legado perdure y a base de enriquecerlo y dejarlo a nuestros hijos y que ellos también pues hagan lo mismo. Por eso cuando veo la desidia en la que se mueve la cultura, sufro por eso, porque me molesta mucho ver la poca sensibilidad de la gente con respecto a la condición cultural. Yo en una ocasión oí un ejemplo que lo he hecho mío, no sé si será cierto o no será cierto en cuanto a los nombres. Dice, un pueblo perdura por su nivel cultural, por la cultura. Ahí está el pueblo griego, el pueblo romano, el pueblo, en fin, en definitiva, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y entonces más concretamente, y ese es el ejemplo que quería decir, a la gente hoy en día le hablan del discóbolo de Mirón, que es la célebre figura esa, donde se ve a un atleta lanzando un disco. Y sí, probablemente en la época, al que se conocería en esa época sería el que sirvió de modelo. Hoy en día conocemos el discóbolo de Mirón porque Mirón fue el que hizo la obra. Esa es la cuestión. ¿Por qué no ha de perdurar ese conocimiento que nosotros debemos y tenemos que tener de nuestro patrimonio? ¿Por qué no nos, por qué le damos la espalda a ese patrimonio? ¿Por qué? Incluso la gente hoy en día, mucha gente, no toda, por supuesto, considera viejo e inservible todo aquello que es superior, que tiene más de 30 años de vida. Ya no voy a hablar de 100 años o 150 años, ¿no? No les consideran. Hay detalles de falta de sensibilidad de la gente con respecto a la cultura. Ignorar lo que se ha hecho tiempo atrás y darlo por nuevo. Hombre, yo estoy cansado de ver en la prensa local cada X años, 5 o 6 años, alguien descubre que Agatha Christie estuvo en el Hotel Metropol y lo pone como si fuera la gran noticia y lo repite. Señor, léase usted los periódicos de hace 5 años y verá que ya eso se ha dicho. Hemos llegado al final en esta última parte. Hemos podido escuchar a Pedro denunciar su decepción de la clase política por el caso omiso que le hacen a la cultura. Sus proyectos, su actividad diaria, sus conferencias en el SICA sobre música, otra de sus grandes pasiones, la música sinfónica, sus lunes culturales en el Museo de Domingo Rivero, sus guiones de películas, series de televisión y obras de teatro. En esta ocasión, después de la finalización de las entrevistas, tuvimos la gran suerte de partir durante casi 2 horas más en ese sitio paradisiaco, como es la finca Viñedos Rosa Caballero, con Pedro acompañados con una buena copa de vino, como no podía ser de otra forma. Perdí la conciencia del paso del tiempo, y es que Pedro, con su léxico sencillo y carácter afable, te transporta a otra dimensión favorecido por este lugar mágico. Ahora sí nos toca el momento de la despedida, y les aseguro que es como si hubiera ganado unos años más de vida por esas 3 horas
que compartimos con Pedro. Pedro Schleiter, caballero, librero, editor, escritor, guionista, investigador musical y muchísimas cosas más. Gracias por habernos hecho pasar estos momentos inolvidables. Te aseguro que no los olvidaré, ya que han quedado registrados para siempre en mi memoria. No cambies. Pedro, amigo, hasta siempre.